Hello class. Hello, hello. Hi class. Good evening. Good evening. How are you today? Let's see. Good evening. Good evening to you class. Welcome back to your class. It's nice to see you. Good night. Hello class. Okay, I'm just getting ready. Vamos a listarnos con the PowerPoint presentation. Let me check. We already have 11 students. We are still missing a couple of you. Let me check the chat. What do we have here? Okay, Jacqueline Vanessa. That's all right, Jacqueline, and thank you for being here today. Jacqueline Vanessa, she's going to be just listening today. Okay, Andrea Natalia, that's all right. There we go. How about the rest of you? Where are your cameras? Remember to have cameras on. Don't worry. I know we are at home right now, but we need to have the cameras on. Okay. It's 7 o'clock. It's time to start with this class. What class is this one? What number is it? Who can tell me? What number is it? 60. This is the last class. Class number 15. That's all right. Class number 15. Tell me about the topic from yesterday. What did we practice yesterday? ¿Qué practicamos ayer? What did we practice yesterday? ¿No se acuerdan ya? ¿Qué practicamos ayer? The year in English. Ajá, expressing years in English. For example, what year are we now? ¿Qué año estamos ahorita? Tell me about the year. 2023. 2023. Can you tell me last year? What was last year? 2022. 2022. How about next year? What year is it going to be? 2024. 2024. When were you born? When were you born, class? ¿Cuándo nacieron? When were you born? Do you remember this one? When? Had 2000. Ok, aquí estamos. When. ¿Se acuerdan qué significa when? When. Where. Cuando No, where you born. ¿Cuándo nacieron? Entonces, necesito una fecha. I need a date. When were you born, class? ¿Y cómo respondo esto? I was born in, and then you mentioned the year. In my case, I was born in 1990. Tell me about you, class. When were you born? Practiquemos los años y también la estructura. When were you born? Right, let me listen to you. Por lo menos tres que participen con el inicio de la clase. When were you born? Okay, let me listen. I was born in 1981. Okay, excellent. Any other? I was born in 1993. 1993, okay. Great job, Mercy. Any other? I was born in
1984. Okay, 84. Great pronunciation. King Mas. I was born in 1981. 81. Very good job. ¿Qué se acuerdan de este grupo de años? From the 2002 to 2010. ¿Qué pasaba con ese grupo de años? 2001. Mm-hmm. How were we going to express this year? We were going to say 2000 and then we were going to include the number. Okay. Era como ese grupo de años en donde podemos leerlos así, pero también podemos leerlos de dos. Aunque lo más normal es escucharlos así. How about the rest of the year? El resto de los años, ¿qué hacíamos? We divided the year into two parts, en dos partes iguales. Entonces, esto es lo que tenemos que recordar cuando hablamos de los años. Para expresar mi fecha de nacimiento, I was born in, and then you are going to mention the year. You need to remember that whenever we are making reference to the 2000 up to the 2010, we are going to express the years saying 2000 and then the number that we have, the name of the year. For the rest of the years, we are going to divide the year into two parts, and we are going to read the year in that way, okay? Entonces ahí está el repaso de lo que hicimos ayer. That was the topic from yesterday. In today's class, as it is the last class, we are going to have the last topic and also the final review. We are going to finish with section number 5, and then we are going to have the final review from the final exam, okay? If you want to write, this is the topic. Ahí está el tema de ahora. School days and also the final review. ¿Cuántos fueron a la plataforma y vieron este video? We have a video right there talking about school days. School days. ¿Días de qué serían? ¿Día? Cuando estamos en la escuela. Escuela, exactly. School day. Wow, when was it? ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto salieron del school? Acuérdense que high school and school es diferente. School, ¿de qué grado a qué grado va a clase? School. It's from first grade to ninth. Acuérdense de los ordinal numbers, from first grade to ninth. In the case of high school, we have, you know, in English, ¿cómo le llamamos a los años? Porque no decimos primer año de bachillerato, segundo de bachillerato, no. Siempre usamos los números ordinales. We say it. We can, le podemos llamar cent. Segundo año. 11th grade. ¿Qué será ya? 10 and 11th. ¿Por qué es el correlativo? Después de noveno. Ah, ok. Primer año sería 10th grade. 11th. Y hay algunos que tienen tercer año de bachillerato. 12. 12 of high school. And what do we have after high school? ¿Qué viene después del high school? University. The university, and we can also call it college. Do you know the difference between university and college? ¿Cuál es la diferencia de university and college?
And if you can give me some examples of universities in El Salvador and college in El Salvador. What is the difference? ¿Quién sabe? Si no lo explicamos, don't worry. What is a university and what is a college? The years that we are studying in that place. El año que, los años que estudiamos. Not really. ¿Alguien más que tenga la idea? Mercy, tell me. Creo que university is when, cuando vamos a la universidad a hacer nuestra licenciatura, digamos, y college, okay, como un máster o algo así. O una maestría o algo así. Vaya. Ajá. Quizás sí tiene que ver un poquito los años, pero no es esa la diferencia. You know, university. Estudiamos un major. Una carrera. Most of the time, ¿cuánto dura? Like 5 years, ¿verdad? Los majors. Las carreras. Un major es una carrera. En cambio, los college, tenemos carreras más técnicas. Por ejemplo, el ITCA. That is a college. Si es un estudio superior. ¿Pero qué tipo de estudios tenemos ahí? ¿Será una licenciatura que vamos a estudiar a técnicos? Son técnicos, ok. Son como técnicos, estudios técnicos. Son más de habilidades. Entonces, esa es la diferencia entre college and university. Aunque saben, a veces igual... Licenciada. ¿Licenciada? Sí. Ok. Tenemos esos dos títulos. Vaya, vamos a distinguirlos con major and college. Vamos a ver. Entonces, en inglés, o sea, en Estados Unidos, yo he escuchado que dicen college a la universidad. Ajá. ¿O no? Lo que pasa es que college, porque ellos tienen mezclados tanto carreras como licenciaturas, y en el mismo lugar están las carreras, sí, técnicas. Entonces, por eso todo el lugar se le llama college. En cambio, acá es bien, bien distinguido, o se nota como la diferencia entre una universidad. No hay tantos técnicos. Y sí están los otros lugares que tenemos, que sería de 2 años, 3 años. Vaya. Licenciado, licenciada. Si quieren traducirlo, sería graduate. Graduate. Aunque casi no hacemos referencia tanto como licenciado o licenciada, sino más que todo a lo que hemos estudiado. Por ejemplo, los que estudian educación, podemos llamarles teachers or professors. Casi no como licenciados. Los que estudian medicina, ok, doctor, nurses. Se basa más que todo en inglés, en la profesión, en lo que se hace. En español sí tenemos eso, licenciado, licenciada. Ok. Pero sí, the graduate. Okay, gracias. Yes, ok. Así como para carrera técnica, Ticha. Si usted estudia una carrera técnica. Ajá, igual. Digamos así, ajá, decidían para ingeniería biomédica en un caso. Ok, depende de la carrera, así sería como el título de lo que usted hace, de la profesión o el oficio. Así sería la traducción. Okay. Yes. Ok, gracias, teacher. Vaya, miren hasta dónde nos fuimos con school days. Una simple palabra nos puede hacer discutir muchas, muchas cosas. Eso es lo interesante del idioma. Ustedes van construyendo el aprendizaje, ¿no? Hay tantas cosas que compartir. Ok. So, because of time, creo que ya tomaron nota de esto, ¿verdad? Yes? Because we need to move on to the platform. Aprovechemos cada minutito. Let's go to the platform. Okay. Because we are going to watch a video. Look what we have. School days. This is just vocabulary. Vocabulary that we need to practice. This is section number 5. Está en la 5.12. No sé qué notaron ya en la sección 5.
Se fijaron que ya no está los subtítulos a la par, no subtítulos en sí, sino el cuadro que nos traducía todo. ¿Desde qué sección ya vieron esa diferencia? ¿Sí lo notaron? ¿O no lo notaron anteriormente? Como en el 4, en el 4 se va la traducción. Yes, ya no tenemos nuestro cuadro que nos está como dando toda la traducción que se ubicaba por aquí. Pero sí, en muchos videos sale como los subtítulos, ahí está. But don't worry, así nos vamos a ir acostumbrando, that's okay. School days, this is vocabulary. Vamos a practicar vocabulary. Let's listen and then we are going to practice. Here we go. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing school. Let's get started by listening and practicing. Classes. History. Math. Physical education. Science. Schools. College. Elementary. High. Junior high. Places. Classroom. Gym. Lunchroom. Playground. Now, I would like for you to do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different sections: classes, schools, and places. For example, under places you can add classroom. Then, I would like for you to ask and answer questions in the past using the vocabulary that we just learned. For example, where did you go to elementary school? What were your favorite subjects in high school? Try to make as many questions and answers as possible. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. That's all right, okay. Y nos pedía practicar, practicar vocabulary, to practice vocabulary. So this is what we are going to do. Vámonos con school days. Look, I have the same information here. En el video solo escuchábamos la pronunciación de the vocabulary that we have. Okay, let's practice class. Auditorium, auditorium, auditorium. Okay, okay, let's repeat. Auditorium. Auditorium. Do you know? Excellent. Do you know what is the meaning of auditorium? I guess we have this word in Spanish, right? ¿Verdad que la usamos? Yeah. Auditorium, decimos muchas veces. No auditorios, no auditorium. So auditorium. We already have, yes, we have this expression. This is cafeteria. 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 Ajá, no sería. Cafeteria, Spanish, English, cafeteria. Cafeteria. College. 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 Now you know. Ahora ya saben que es un college. College. Acuérdense de Itca y jamás se les va a olvidar que es un college. College. Okay, college. Computer lab. Computer lab. Computer lab. Do you know what is a computer lab? Laboratorio. Ajá, yes. This is the short form of laboratorio. Centro de cómputo. Ah, un centro de cómputo que va al computer lab. Elementary school. Elementary school. Elementary school. Ajá. Ah, ya lo vimos. ¿Se acuerdan de qué grado a qué grado va elementary school? From what grade to una which? Primaria. Ajá. Elementary, it goes from first to ninth first grade. To ninth grade. Geography. Okay, geography. Repeat class. Geography. Geography. No tengan miedo de encender su micrófono. Vamos, geography. Después lo apagamos. Don't worry. High school. High school. High school. High school. Esa ya la explicamos de qué grado a qué grado y cómo le llamamos a bachillerato. 10th, 11th, and 12th. History. 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 Great. Library. Library. Library.
What is library in Spanish? Do you remember? Library. Biblioteca. Biblioteca. Not librería, no. Biblioteca. Very good job. Middle school. Middle school. Middle school. Ah, look, we have elementary, and then we have middle school, and then we have high school. Media. ¿Y cuál sería la middle school class? Educación media, ¿verdad? Bachillerato. Ah, no, bachillerato sería high school. Como de es high school. Ajá, aquí en El Salvador si la así la dividimos. ¿Cuál sería? Sexto, ¿cómo le llamamos? La primaria es de primero kinder. A quinto. Ajá. Ah, pero ese sería ajá, el kinder, no, de primero a sexto. Ajá, es la que le decimos la primaria. Ajá. La escuela media es de sexto a noveno. Básica, básica, esa es la palabra que buscaba. ¿Y después cómo le llamamos? Después de sexto a noveno. Ajá, es la... Es básica, pero ya tercer ciclo. Tercer ciclo, ahí está. Escuela media. Tercer ciclo, así le llamamos. Aunque aquí lo dividimos en primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Por ahí va la mira. Tercer ciclo. Parvularia y kinder. Yes. Physical education. Physical education. Physical education. Excellent. And the last one, science. Science. Okay. Look, what do we need to do? Science. Science. Okay. Va. Vamos a checar ahorita la indicación. Vamos a silenciar a todos. Look, what are you going to do? Miren, número uno, I have a word map. Ese es un word map. And I have the categories, classes. I have type of schools and places. Lugares que puede encontrar a veces en las schools. So I need you to work. Vamos a darles con sus compañeros unos minutitos para que hagan este ejercicio. Clasifiquen el vocabulario and then you are going to complete the word map. You are going to complete the word map. Is it clear what you are going to do? ¿Está claro lo que van a hacer? Yes. No. I guess it's easy, right? Yes. It's very easy. Así que no, creo que va a tomar menos de 5 minutos, pero sí. Vámonos a grupitos ahorita. Let's go to groups right now. Se los envío a WhatsApp. Go, please. Great job. Okay, if you cannot join a group, you can stay here. Pueden quedarse acá los que no han podido ingresar a grupos. Don't worry. Vamos a ver. Muy bien. Ajá, dígame, Sebastián. Aquí le estoy leyendo en el chat. Okay, Débora, está de oyente, okay, don't worry. Andrea, no pudo entrar. Vaya, Sebastián, no se preocupe. Gracias por avisarme. Puede quedarse aquí en la sala principal. Excellent. Can stay here. Igual aquí voy a estar, teacher, porque voy en movimiento. Vaya, don't worry, Rudy, quédate por acá, Rudy. Gracias, gracias. Yes. Tengo a Vale, Vale, no pudo entrar. Yo no pude entrar tampoco, teacher. No, no pude. Bien raro porque estaba en la sala 6 y le di para unirme, pero como que no me mandó a la 6, sino que de un solo me envió para acá. Vale, probemos ahorita. Sí. Ok, ahorita vale room number 4. Váyase a la 4, tal vez ahora sí.
Aquí mismo. Los de escuela. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, cafetería sería en places. Places. Cafetería. College. College sería en clase. Ayúdenme. No, college by and type of schools. Okay. ¿Qué significa college? Computer lab. ¿Cómo? Places. Places. College, dijeron, sí. ¿Dónde? En type. En type of school. Pero no puedo ver cómo se escribe. Aquí está, aquí en donde estoy compartiendo. Quiero ver si puedo. Ahí, ajá, aquí déjelo. Porque así puedo ver. Aquí lo logra ver. College y computer lab in place. In places. Elementary school in types. And types of school. Geography. ¿Cómo dijo que se pronunciaba? Geography. Geography. In classes. Es la primera que vamos ahí, ¿verdad? Geography in classes. High school. And types of school. Type of school. Será que no todas las computadoras tienen, porque a mí solo me da ajustar la ventana y tamaño original. Pero así déjenlo, compañeras, mejor hay que solucionarlo así y tal vez se nos quedan algunos. Vaya, está bien. Vaya, el primero dice tipo de, o sea, lo de las clases, ¿verdad? Y los places, ¿qué significaba eso? Como los lugares. Vaya, el entonces, auditorium, la cafetería sería ahí, ¿verdad? En el place. El collage, como fotografías, algo así. Yo creo que sería como tipo de escolares. ¿El qué, qué cosa? Lab computer sería también de... Bueno, se ocupan en las escuelas para las computadoras. No, pero ahí es Compute Lab. Lab computer. Ajá, es como el centro de laboratorio, o laboratorio de computación. Ajá, o sala de computación, como le digan, en diferentes lugares. Ese queda en los place, los lugares. School elementary sería allá va, en los tipos de school. Ajá, donde dice types of school. Geography. Eso sería en clase. Ajá. En una clase. High school es en los places. No, es en... Sí, porque sería un lugar. Será. Yo siento que es más con los types, porque es un nivel. Solo Tasha Halle pedí. Ya son todos. Creo que nos falta una, fíjense. 2, 4, 6, 8, 10, 12.
12 son y yo creo que tengo 11. Ah, pero como son 3 cuadritos. Sí, 3 por 4, 2. Ajá, son cabalitos. Quizás el auditor no me da cuenta. Ajá. Repasamos la pronunciación. Sí. ¿Quién comienza? Ok. Auditorio, cafetería, college, computer lab, elementary school, geography, high school, history, library, middle school, physical education, science. Time to come back. Volvemos ya. Excelente. Ok, creo que algunos no pudieron ingresar, but don't worry, class. Creo que es el internet muchas veces que falla. So, while your classmates are coming back, I need to check the attendance list. Here we go. Vamos a chequear the attendance list right now. Oh my God, what did I do? Cerré la lista sin querer. Dije, todavía no ha pasado esa lista, ¿verdad? Ahorita. Ok, ok. Hasta ahorita. Uh-huh, yeah. Vaya, ahí está. Ya la tenía lista, ready, pero se me cerró. Vaya, hoy sí ya estoy. Please, if you hear your name, you are going to say present, or you can also say here. Clase número 15, la clase 15. Vamos a buscar. Today is Thursday. Qué rápido. Jueves 9. Thursday, February 9th. Vale, creo que hoy sí ya regresaron todos. Vamos a chequear. Let me check the attendance. Andrea Esther Acosta. Andrea Esther Acosta. Ok, Andrea. Andrea Natalia Rivas. Present. Ok, Andrea. Débora Rozat Guzmán. Débora Rozet Guzmán. Present, Miss. Ok, Débora. Dolores Patricia Chal. Present, teacher. Ok, excellent. Griselda de la Paz Delgado. Griselda, is Griselda in the class. Irving Alirio Alvarado. Present. Ok, Irving, excellent. Present, teacher. Ahí está Griselda, excelente Griselda. Ok, Irving Alirio, ahí está. Jacqueline Vanessa Quijada. Jacqueline Vanessa Quijada. Jenny Margarita Maeda. Present, Miss. Ok, Jenny, excelente. Jessica Carolina Reyes. Present. Ok, excelente. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present, teacher. Ok, great. Yulisa Guadalupe Aguilar. Present, Miss. Ok, excelente, Yulisa. Karen Alexandra Martínez. Present. Excelente, Karen. Carla Azucena Galeas. Ok, Carla está por ahí, excelente. Carla Elizabeth Gómez. Present. Excelente, Carla. Carla Patricia Herrera. Present, Miss. Ok, Carla. Catherine Marielos Meléndez. ¿Qué vas acá? Present, Miss. Oh, that's all right. Excellent. Lenin Hernández Flores. Present, Miss. Ok, Lenin. Mercy Esther Blanco. Present. Ok, Mercy. Rosa Elizabeth Cortés. Present. Excellent, Rosa. Rudy Armando Munguía. Present, teacher. Ok, Rudy. Sebastián Edgardo Martínez. Ahí está, present. Gracias, Sebastián. Valeria del Carmen Alfaro. Present, Miss. Ok, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Ok, Vanessa. Walter Bernal Martínez. Present. Ok, Walter. Present. And Wendy Beatriz Toledo. Present, teacher. Muy bien. Vale, vamos a chequear el ejercicio que hicimos ahorita en... Pidámosle ayuda. Ah, let me ask. Ah, Walter, veo por ahí. Walter, ¿cómo le quedó
a su grupo el ejercicio. How was his exercise? Acuérdense, teníamos tres categorías. Sí, fíjese que le voy a ser bien sincero, a mí me sacó el internet, entonces cuando fui a recargar, entonces cuando me metí ya estaba finalizando. Oh, okay, okay. Sí, me logré meter en el grupo, vale. Pero no logré escribir todo. Ok, don't worry. No, gracias por el esfuerzo de volver a la clase. Don't worry. Yes. Vaya, veamos entonces, tal vez Irving Aliria, ¿cómo le queda a su grupo? Irving. Tal vez no está ahí. Irving, is he there? He's not there, is he? Okay, don't worry. ¿Quién más le pregunto? De los que quiero ver, que casi no escucho muchas veces. Se me pierden. ¿Débora? ¿Débora? ¿Cómo le quedó el grupo de clases? Pues de las clases. Geography. Okay. Yes. Physical education. Okay. Ciencia. Yes, history. Science and history. Excellent job. Can you tell me, Rosa Elizabeth, a su grupo, ¿cómo le quedó type of schools? Types of schools. College, high school, middle school, elementary school. En elementary school. En the last one, el último, sí, un voluntario. ¿Quién me ayuda? Blazer. Places. We have auditorium. Mercy, go, please. Thank you. Cafeteria, yeah. Computer lab, okay. And library. And library, okay. Y por ahí me robé esto. Ahorita lo que voy a poner aquí. In room, el room number 4. Estaban ahí trabajando. Okay, revisemos si les quedó así. Para no escribirlo yo, ahí el grupo 4, room number 4. Me robé por ahí la captura de imagen. Geography, history, physical education, and science. Type of schools, college, elementary school, high school, middle school. Okay, excellent. Places, we have the auditorium, cafeteria, computer lab, and library. ¿Sí les quedó así? Yes, no? Yeah. Bueno, no sé si lo compartieron esta captura en el chat de WhatsApp. Si no, pues yo se las estaría enviando porque sí, muy bien, grupo. Sí, excelente. Saben que eso es de mucha ayuda para ya no escribir como todo nuevamente. Ok, ¿qué pero tenemos que hacer? Queremos para el otro grupo. ¿Verdad? Sí. Y todos los compañeros apoyemos para que la misa esté con nosotros. Ah, para que me quede con ustedes en el otro grupo. A mí me encantaría, creo. Believe me. Ese es un grupo muy tranquilito, muy... Se conectan a tiempo. No he tenido problemas con ustedes. Con cohetes. Con cohetes. Bien portaditos, teacher. Yes, no, y bien participativo, va, teacher. La verdad que... Tenemos buena teacher. Todos participan. Todos. A mí me encanta. Un grupo muy unido. De reprisa. Sí, ¿por qué no? Para mí sería muy interesante. Y es la última clase. Yes, today is the last class. Ay, no. Oye. Bueno, compañeros, si podemos escribirle a la compañera de encargado para poderla pedir a la teacher y que nos dé el siguiente módulo. Pidámosla a todos. Ok, sí. Bueno, ahí hagamos ahí la petición, tal vez. Sí se puede. We love you, teacher. Vamos, pues. Welcome. I love you too, guys. También los quiero mucho, chicos. Vale, ¿qué hacíamos con todo este vocabulary? Vamos a hacer un par de preguntas. For example, WH questions. Ya lo vimos anteriormente. WH questions. Ayer trataba de explicarles cuál era la diferencia, porque teníamos dos tipos de fórmula. El WH question, que ocupábamos el auxiliar did, y teníamos las WH questions, que ocupábamos el was, o también podíamos ocupar el where. So, what is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre ambas preguntas? Ambas estructuras, ambas fórmulas son para
consultar sobre el pasado. La única diferencia, lo que tienen que recordar, siempre que vaya a ocupar una pregunta que esté relacionada con el verbo to be, ser o estar en pasado, voy a ocupar was, where, con el resto de los verbos, con todos los verbos que existen, todos los demás que no sean el verbo to be, ocupo esa estructura, did. Esa es la diferencia, that's the only difference. Miren, aquí tenemos un ejemplo, did y el verbo take. Didn't, el verbo like. Entonces, nunca voy a tener esa combinación de el auxiliar did más el verbo to be, no. Esa es la diferencia, ¿sabes? Tomemos solo una de las preguntas por el tiempo, ¿ok? Tell me about your favorite class. What was your favorite class? Hablemos de el school days, los días de escuela. What was your favorite class and why? Díganme cuál era su clase favorita in the school. English. My favorite class was... Y me mencionan ahí la materia. Ajá. Ok, Rudy, tell me. My favorite class was tecnología. Oh, interesting. Ok, any other? Dígame sobre su favorite class. My favorite class was physical education. Physical education, ok, interesting. You know, I didn't like it. A mí no me gustaba mucho physical education. I didn't. Siguiente. What was your favorite class and why class? My favorite class was language and literature. Oh, wow, interesting. Language and literature. I love it. You loved it. Okay. In your case, Walter, what was your favorite class? My favorite class was in education physical too. Oh, really? Okay. because prayer con classmates. Prayer con teachers. Okay, yeah. Okay, interesting. So, you know, my favorite class was, it was not English, no me gustaba el inglés. My favorite class was math. No es que me gustara la matemática, sino... El maestro que tenía motivaba demasiado. Créanme que lo recuerdo desde que estaba en la escuela. So he was math. Pero fue el único maestro. Luego todos los demás que tuve de matemática me hicieron que me diera miedo a la matemática. But he was the only teacher. And that's why my favorite class was math. Okay. Tell me about your best friend. Terminamos con esta. Who was your best friend? Friend, who was your best friend? Who was your best friend? ¿Tenían algún mejor amigo? Jeff, no? Do you still remember about that friend? My best friend name was. ¿Cuál era el nombre de su mejor amigo? Veamos. My best friend's name was. My best friend name was is Fatima. Okay, Fatima. Any other? My best friend name. My best friend name it was is Leonardo. Oh, Leonardo. Okay, Carla. Tell me. My best friend name was Karen. It was Karen. Wow, excellent. Any other? My best friend name was Reina. Reina, okay. How interesting. In my case, my best friend's name was Laura. Her name was Laura. You know? Oh, ya no sé de ella. I don't know about her. I don't have information about her, but she was my best friend back in the school. Okay, questions about this exercise. Preguntas sobre este ejercicio. Yes, no. This was just like speaking practice, para que nos acordáramos un poquito del speaking practice.
También se lo voy a compartir para que les quede ahí el ejercicio. So, right now, as the final review, 15 minutes. Nos quedan 15 minutos. Creo que es suficiente. Vámonos a la plataforma. Creo que en the listening exercise, ¿cuál fue la parte más difícil o la que necesitan que le pongamos mayor atención? Because we have a listening, we have vocabulary en el final exam. So which one was the most difficult part? Así le prestamos atención exactamente a eso. Look, aquí está la plataforma. Vamos al final review. That's it. Okay, teníamos the listening part. Luego teníamos prepositions. Las prepositions creo que fue un tema no tan difícil. This one. Tratemos de ver esta, porque es lo que acabamos de ver. WH questions. Okay, tenemos this is vocabulary. Gramática y un artículo. Ok, esta. Veamos esta. This is what I really want to pay attention to. Miren que tenemos acá la estructura. Lo que les mencionaba en el ejercicio anterior. Preguntas en pasado. Puedo utilizar la estructura con was o were. Y puedo utilizar también el did. El did se va a ocupar con todos los demás verbos que no sea el verbo to be. Question number one. Were your parents born in the US? Born. ¿Se acuerdan qué significa born? What is the meaning of born? Nacer. Nacer. Y me pregunta sobre quiénes. Mis padres. So, were they born in the US? ¿Verdad que sus papás nacieron en the US? Tenemos acá. Opciones de respuestas. No, they weren't. I grew up in Tokyo. My first English teacher was. So, ¿cómo sé cuál es la correcta? Depende, ¿eh? Por el sujeto. Ellos o tus papás. Entonces, identifiquemos they. Este es el sujeto. I. Hablando de una clase, habla de mi información, I, y habla de it was scary. Entonces, la única no, que... No, they weren't. No, they weren't. That's it. Look, where did you... ¿En dónde creciste? Where did you grow up? Busquemos la opción correcta. Puede ser esta o esta. Plus, I grew up in Tokyo. I grew up in Tokyo. Okay, grow up, the past of grow up, grew up. Grow up, grow up. Grow up. ¿Quién? Who was your first English teacher? It's right here, look. English teacher was Mr. Sato. Mr. Sato. That's all right. When did you come? ¿Cuándo llegaste? Come. When did you come to New York? Look, el pasado de come, came. I came to New York in 1998. How was your first day in the US? ¿Cómo fue tu primer día en los Estados Unidos? I was a little scary. It was a little scary. That's all right. Okay. Questions about this one. ¿Cómo sintieron este ejercicio? Probably easy because you have the answers here. Ya tenían respuestas acá. So that's why it was a little bit easy. Okay. Veamos. Comprensible. Yes. Prepositions of place. También vimos eso, las preposiciones de lugar. Está bien pequeñita la imagen. This one. We better do this one. Hagamos esta. Cuando se le da clic a la imagen, se abre el mapa. We need to click.
cuando se lo da. Oh, ok. Vale, vamos a dejarlo de último. Let's match the verbs right now. Okay, let me do something real quick. Vaya, para que podamos escuchar rápido. Miren acá, dice match the verb to the noun. Verbos con nombres. Verb plus noun. Tenemos el verbo have in past. Had. Okay, had. Y podemos, en este caso, combinarlo con uno de los nombres que tenemos aquí. Had photos, had a picnic, had tanning, had a play, or had swimming. Algunas son acciones que se hacen. Entonces, en este caso, cuando me estoy refiriendo a algo que estoy comiendo, una acción que estoy haciendo, voy a ocupar el verbo had. So, in this case, what is the correct one? Los que ya respondieron esta parte, what was the correct one? Had a picnic. A picnic. Tuve un picnic. Played. En el caso de played, el verbo jugar o el verbo tocar un instrumento. Played. ¿Qué opciones tengo acá? Tengo tenis. Y no tengo ningún instrumento, entonces. Sería este de correcto. To play tenis. Took. Fotos. En este caso, took, como de la acción, no tanto de tomar, to drink, porque también puede ser ocupado, pero en este caso la acción que hago, tomar una foto, took a photo. When, visitar, ir. Swimming. Swimming, okay. So, el pasado del verbo see, ver, observar, see. See a play. Play. And that. Okay, let me check on that. You're just going to get used to it. Se van a acostumbrar tanto a eso que al final no va a ser difícil. Okay. Look what we have, teacher. The conversation. Tell me. Yes, let me listen to you. Los escucho. Podríamos ver la 4.9. ¿Cuatro o de la 5? No, 4.9. Vale, todavía tenemos tiempo. Let me go back to 4. 4.9, 4.9. Okay, did you have fun? Is it the last one? ¿Sería la última? Creo que no, sí. The previous one, this one. Okay, aquí está. Tenemos los verbos auxiliares did en la primera. Did you have a good summer? En la segunda, como es una respuesta, la idea complementaria va con el verbo have. The past of have. Y la número 3, el pasado de go, went, porque es un verbo irregular. And that's it. Así quedaba. Ok. Okay. En pasado tengo que hacer los verbos. Sí. Ok. Aquí no, usando la forma correcta de los verbos en pasado. Past tense. Así que ahí puede complementarlo, Jane. Don't worry. Ok, 6 minutos. Volvamos a al final review. Vale, pero creo que no revisé bien de este grupo. Creo que todos ya habían concluido con el final review, right? Yes? ¿O alguien que quedaba pendiente con el final review? Yo no lo he terminado. Vale, ¿qué parte le hace falta para poder apoyarle y que quede ya finalizado antes de que termine la clase? No, pero es que me faltan varias empezándolo y solo una. Ah, vale. Entonces, Elizabeth, no dude en pedir ayuda a sus compañeros en el chat. Igual voy a estar pendiente de leerlo y tratar de ayudarles para que quede ahora. ¿Okay? A las 10 termino mi última clase, ahí pueden. Pues, voy a poder apoyarme. ¿Quién más ha finalizado? Cuando dice finalizado.
No, yes, the platform, yeah. Ah. Mm-hmm, that's all right. Vaya, entonces, creo que se nos hizo muy cortito el tiempo. Le vamos a dar 5 minutitos. 5, ok, vamos. Cambiamos ya español para que podamos despedir el curso exitosamente. Estábamos en el principiante, ¿qué? Principiante 3. Okay, quiero escucharlos. Sí. Tómese el tiempo sí. Para hacer tal vez alguna sugerencia. ¿Qué cosas vieron diferente o sintieron la diferencia desde la clase 1 hasta la 16? Los escucho. Go, please. Teacher. Yes. Solo darle las gracias por la paciencia que nos ha tenido. Okay, Griselda. Y gracias por enseñarnos bastante. Bendiciones. Gracias, Cristian. La paciencia. Ok, no, gracias. Créanme que ha sido un grupo tranquilo, como les he dicho. Muy, muy receptivo. Demasiado receptivo, diría yo. No me ha costado con ustedes para nada. ¿Quién más? Quedan. Bueno, yo le quiero decir muchas gracias. Es la primera, en el primer curso que he estado con ustedes. Really? Sobre todo, sí, la verdad que me ha encantado mucho. Pues me encantan sus clases. Es muy dinámica y se le entiende muy bien. Puedo aprender muy fácil la pronunciación de las palabras. Y la verdad me encanta, estoy muy contenta de estar en este curso, de haber aprendido con usted y sobre todo por la oportunidad que nos están dando de esta beca. Y sobre todo, pues, me motiva a seguir en los demás niveles. Muchas gracias por todo lo que nos ha aportado. Muy bien, gracias Jessica por... Igual, creo que el grupo siempre queda unido, créanme que van pasando de módulo en módulo y así se van pues apoyando. No duden en seguirse apoyando porque ha sido un grupo muy, muy bonito. Muchos vienen desde el principiante 1. Bueno, en mi caso, agradecerle también, teacher, por el tipo de metodología y técnica que usted utiliza. Porque si, bueno, yo soy de una de que me cuesta, pero... la forma suya de ser y la forma de enseñarnos. O sea, no leo que aprende un montón, pero sí, este curso es el que más me ha gustado. Ay, o sea, la felicito por el método y técnica que usted utiliza con cada uno de nosotros, ¿verdad? Incluso cuando nosotros no entendemos algo y le escribimos, sí. Usted siempre nos explica y nos ayuda. Sí, felicitarla gracias. Por este, siempre... nos motiva, ¿verdad? Seguir. Y eso es lo más importante. Muchas gracias y bendiciones. Sí. Con Patricia la tuve creo que en el principiante 1. Igual. Me decía, teacher, tengo miedo al inglés, ¿cómo puedo aprender? Pero hoy la veo en el principiante 3. Así, escondidita de así. Y la veo en el principiante 3. Y sí, es verdad, algunos hasta se esconden. Y yo, no, es donde más deberían de hablar. Pregunten. Sí, Patricia gracias. Me pregunta y me encanta porque sé dónde puedo apoyarla, dónde puedo recomendarle o darle pues observaciones, así que sigue así Patricia, sí. Con todos sus teachers, gracias. Preguntando y consultando, yes. Muchas gracias, ojalá esperamos tenerla en el próximo. Igual, sería un placer estar con ustedes. ¿Alguien más? Sí. 2 minutitos quedan. Thank you very much teacher, for your patience, we are thank you for everything. Okay, it's a pleasure. You good teacher. Okay, thank you. And you're a good student too. You're a great student. Thank you for learning English. Ya no sé qué más le puedo decir. pero muchas gracias por la paciencia también y por la forma en cómo nos enseñó a todos, nos enseñó, y por la ayuda también, cuando le escribíamos, bueno, sí, ahí le escribí, me ayudó bastante, así que gracias. Ya sabes, Walter, sí. Vaya, chicos. Sí. Los que puedan encender su cámara, lo hacen, vamos a tomar un screenshot, una captura de pantalla, para que recuerden, okay, Jacqueline nos dice gracias Jacqueline, y para que se acuerden quienes estuvieron en el principiante 3. Ahí están, algunos primera vez que los veo, nice to meet you. Nunca los había visto, nada, mentira. Ahí están todos, ya ven que podían encender sus cámaras.
Vaya, pues guapos todos, sonríen, voy a tomar 3 capturas. Creo que sí, salimos todos. 3, 2, and 1. Smile. Vale, veamos cómo quedó, se la voy a enviar a WhatsApp. Y ahí estamos, nos queda 1 minutito, clases. De mi parte, igual, agradecerles por la participación. Ha sido un grupo muy, muy, muy tranquilo, no me ha dado ningún problema de que se pelean a media clase o qué me ha pasado. O que se van, incluso algunos que ya no regresan y uy, que hicimos mal, digo, ¿no? Pero no. Un grupo que inició y terminó pues el mismo, la misma cantidad de estudiantes, y eso para mí pues es un logro. Me encantó tenerlos, no olviden, practiquen inglés, y sí, me encantaría estar con ustedes pues nuevamente, si se puede, y si no, pues igual ahí queda mi número, pueden consultarme, tal vez del módulo 4, principiante 4 también ya lo di, entonces si hay alguna pregunta y les puedo ayudar, ahí está mi número. Pero para que gracias, teacher, gracias por todo. Allá ya está de Wendy y el resto también. Thank you, Wendy. Gracias. Para continuar. Bye, teacher. Gracias, Miss. Adiós. No escuché, pero hay alguien me dijo, creo que Andrea, no alcancé a escuchar, pero thank you, class. See you. Yo tengo una pregunta. Thank you, Gabriela. Para el siguiente módulo, ¿nos van a escribir los chicos organizadores para cuando iniciaríamos? Exacto, es el mismo proceso. Casi siempre se da una semana entre curso nuevo y el que acaba de finalizar. Mientras ellos organizan enviar diplomas y volver a hacer todo el proceso. Así que sí, si se tardan más de una semana, ustedes pueden contactar a los chicos que nos apoyan en el chat. Entonces, así que... Otra pregunta, teacher. Dígame, ¿y seríamos con el principiante 4? ¿O ya intermedio? No, creo que es el pre-intermedio. Pre-intermedio 1. Ya no es principiante 4, pre-intermedio 1. Thank you. So, bye, class. See you. Thank you. Gracias. Nice to you. Bye-bye. Nice to meet you, classmate. Bye-bye. Same. Bye-bye.